Me gusta que pese a los errores para definir, el equipo sigue intentando. Eso me agrada. Creo que también el equipo controla el partido. Y creo que es un mérito el esfuerzo y la calidad del equipo, del juego, del modelo de juego, para tener tantas opciones de gol. Entonces, por esa parte creo que estamos en el camino. Creo que el equipo entiende lo que tiene que hacer para ganar un partido y lo lleva a cabo, que es lo más importante. ¿Y qué tenemos que mejorar? Bueno, pues esa capacidad de, ya que estoy frente al arco, definir. Porque la verdad es que sí es apretado, pero es apretado porque no lo liquidamos desde antes. Nosotros llevamos minuto 30, 7 jugadas claras de gol. Y es muchísimo. Al final terminamos teniendo más de 12, 13 jugadas claras de gol. No aproximaciones, claras de gol. Y terminamos liquidando el partido en el último minuto, cosa que sí sería bueno liquidarlo desde antes, ¿no? ¿Qué se necesita para eso? Pues bueno, es esa calidad para definir, es el último toque, porque el equipo creo que es un mérito y tampoco es fácil poner o tener tantas opciones de gol contra un rival que juega bien, porque hay que entender que es un rival que es difícil, que ataca bien, que se defiende bien, que tiene buenas jugadoras. Y yo rescato eso, que el equipo tiene una capacidad enorme, me atrevo a decir aplastante, de poner de cara a la portería a una jugadora. Y eso creo que es bueno. Ahora vamos al siguiente paso, que ahí sí se necesita un poquito más de calidad, pero que estoy seguro que vamos bien. Levanté un poco la cara y vi la portera adelantada y pues me animé a tirarla. Simplemente estoy contenta por aportar al equipo. Ya me hacía falta. Tres puntos importantes que se lleva hoy Toluca. Sí, claro, ya era importante sumar y más aquí en casa. Oye, ¿y no dejaron de buscar el triunfo? ¿Fue San Luis difícil? Sí, claro, pues es algo que se trabajó toda la semana y veníamos por el triunfo. Un gol que selló el triunfo, Mariel Román. Sí, la verdad estoy contenta de regresar y de estar aquí. Se hizo un buen partido, no quería entrar, pero estamos con los tres puntos en casa. Insististe hasta que lograste el objetivo. Sí, la verdad, gracias a Dios que se me dio. Y este gol va dedicado a mi mamá.